Me equivoco. Hola Gladys, ¿cómo te va? Hola Lili, ¿cómo estás? A ver, Mira, ayer, ¿a qué sí, hora? decime. Ayer a las 7 de la tarde estábamos con mi hijo compartiendo una merienda, sentados. ¿Sí? Se baja un auto blanco, un señor con otra mujer y una señora muy de avanzada edad en la silla de ruedas. ¿Sí? Se estacionó mal, se estacionó en la esquina para poder bajar a la señora. No sabes las maniobras que hicieron para poder bajar a esa señora. Se la veía que no estaba bien de salud. Claro. Lo primero que hicieron los inspectores es parársele atrás, le hicieron la multa, el hombre trató de explicarle. Entiendo que de la manera que actuaba el señor le explicaba en qué condiciones y por qué estacionó ahí. Aparte, fueron 3 minutos que tardaron. Se ve que la tenían que trasladar a algún lugar, no es que fueron ni se metieron en el bar Jagger ni nada por el estilo. Claro. Bueno, el inspector, sin titubearle absolutamente nada, lo único que hizo fue pedirle toda la documentación, sacarle fotos. Bueno, el hombre estaba como desesperado. Bueno, a los 10 minutos volvieron a traer a la mujer, hicieron todas las maniobras para volverla a subir. La chica que estaba manejando el móvil de los inspectores se mataba de risa, con anteojos, estábamos todos mirando hacia afuera, todos indignados. Yo me pregunto, Y perdóname, ¿y ¿dónde nadie está? salió a defenderla a esta gente? Nadie salió a decir nada. Yo te juro, en un momento iba a salir y dije, aparte, bueno, ¿viste cómo son estas cosas? Y dije, como mamá, no, porque vos fijate que se va a armar un lío acá en la esquina. Claro. Pero lo vieron todo, la moza dice, yo la verdad que no me animo, está el dueño, no puedo salir a... Viste Claro. que todos Sí, estamos sí. contenidos ante el desastre que se pueda llegar a armar. Sí. Aparte, como siempre, ellos tienen la razón. Yo entiendo que el hombre estaba mal parado. Ahora yo me pregunto, era una señora con discapacidad. Sí. ¿Le pasaban motos? Debo haber contado 6 motos sin casco, con criaturas colgando, no pararon a uno. Pero este pobre hombre iba con una mujer en silla de rueda que tuvo que maniobrar para bajar la Qué silla de bárbaro. rueda, para subirla a la vereda, ¿Y los inspectores bajarla no la porque no tenemos... ayudaron? No ayudaron en vez de hacer No, la multa. no, ni siquiera los inspectores. Sé que estábamos sentados. Debe estar haciéndole la multa, ayúdala, Claro. ayúdala a maniobrar a la mujer, porque encima una mujer grande, pobre. No hay, yo me pregunto, una rampa, no hay una rampa para discapacitado en esa esquina, Sí. más en una esquina donde sabemos que tenemos un bar, donde puede ir, ¿por qué no una persona discapacitada o un montón de situaciones? Me indignó muchísimo la burla. El domingo a la tarde veníamos con mi hijo de Varadero, de la casa de mi hija, y acá en la entrada de San Pedro, 6 motos nos esperaban, Ah, mira. se nos ponían adelante, al costado del auto, mi hijo iba muy despacio porque íbamos con la beba de 3 años atrás. ¿Viste esas, cuando van corriendo Sí, carreras y te tiran? me pasó lo mismo el sábado, en la madrugada, la medianoche del viernes. Me pasó lo mismo en calle 3 de Febrero. A mí y a otros autos también, ¿no? Que iban por ese lugar. Exactamente. Pero una locura, Entonces ¿eh? me dio mucha impotencia porque yo digo, encima que esta mujer se reía, Sí. bajate del móvil, ayudala. Estaba ella obstaculizando el paso de los semáforos en el medio de la calle. No controlaban las motos. Y yo digo, a ver, ponete a controlar realmente el peligro. Sí, Soy sí. mamá y sé el peligro que es andar sin casco. A ver, iban con bebés, con criaturas, ni lo miraban, pero sí estaban muy compenetrados en esta pobre mujer discapacitada, donde el señor, un señor delgado con una hija o una parienta, maniobrando la silla de rueda para subirla a la parte de atrás, bajarla, subir la mujer. Yo, qué fal yo miraba y yo le decía a mi hijo, te juro que me estoy conteniendo porque me da mucha impotencia, me da mucha impotencia, me da mucha bronca, qué falta de humanidad. Sí, Porque no, a realmente. nadie le importa nada. Realmente. Gladys, vos sabés que no es el primer episodio que hay con una persona discapacitada. Hace poco le sacaron también el auto a un señor que, bueno, tenía patente, tenía un auto para discapacitados y también la pasó bastante mal, lo maltrataron bastante. Vamos a consultar a ver si es que están instruidos los inspectores respecto de qué deben hacer cuando ven una persona que no se puede bajar de un auto. Yo creería que, mira, ojalá se haga algo. Yo creería que ante lo que vi, que no me lo contó nadie, Sí. yo creo que no están capacitados. Y me gustaría que ya que están recaudando de esta manera tan inhumana,
que se pongan un poquito y esa plata vaya a parar a hacer rampas para discapacitados, sí, para que poder facilitarle la subida a ciertos lugares. Bien. Y más lugares específicos. Gracias, Gladys, por hablar con nosotros. Favor, te mando un abrazo. A ustedes por escucharnos. Chao, adiós. Chao. Hasta luego. Bueno, Gladys.